Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos nuevamente, les habla su servidor, el Tío Clan. Y estamos aquí, bueno mi gente, en la carrera de Guitar Hero Aerosmith. Pero bueno, vamos a hacer una entrega diferente el día de hoy, claro que sí. Ya lo habíamos terminado y hoy nos vamos con las canciones extras. Y al final del gameplay, bueno ya usted lo leyó en la línea del tiempo, en los capítulos, nos vamos con algo especial, claro que sí mi gente. Vamos a empezar, claro que sí. Quiero decirles que en el nivel medio ya pasé las 31 canciones también. Ahora lo voy a hacer en el nivel fácil. Lo que pasa es que la rapidez se pone un poco más lenta, entonces se me complica un poco. Pero bueno, estamos aquí, bueno, en la carrera del tío Clark, claro que sí, en experto. También quiero decirles que los personajes ya los compré todos. Ya adquirí todos los personajes que trae este Guitar Hero. Y bueno, vamos a actuar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos con las canciones extras, las canciones que se encuentran en el baúl, claro que sí. Vamos a ver cuál tocamos. La primera sería What Is Way, pero vamos, quiero una tranquila, la verdad. Ah, por cierto, quiero agradecer por su comentario. Esta es la canción que es la que se encuentra al final de la carrera. Gracias por su comentario, mi gente. Siempre estoy ahí pendiente. Y bueno, nada, mi gente, vamos a ver cuáles hacemos en este día. Bueno, vámonos con esta primero, mi gente. Es que, de verdad, no me recuerdo qué canciones son. Y por esta entrega quiero algo relajado, algo tranquilo, mi gente. No quiero complicarme la vida. Bueno, creo que ya no la complicamos. A ver, vamos a ver. Bueno. No está nada lenta. Estamos en el nivel experto. Bien, bien. Ajá. Bien, bien, bien. ¿Por qué será que esta entrega de Guitar Hero no trajeron canciones como Crazy, Amazing, que también son canciones iconos de Aerosmith? Bueno, que después, que me estoy equivocando, que después esas canciones salieron en otras entregas de Guitar Hero. Pero es raro, ay, se me fue el poder, pero bueno. Bien. Bien, tenemos el poder full. Lo voy a esperar un poquito. Uy, ya va. Esa parte no la agarro, pero nada bien. No. Ya va, vamos bajando, pero no importa. Lanzamos el poder aquí, será. Bueno, no te lo lanzo. No, y ahí venía más poder. Bueno, pero no importa, lo tenemos full. Uy,
Ay, no agarré el poder, pero bueno. Okay, bien, 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 esta parte súper fácil. Podercito ahí, por si acaso. Bien, bien, creo que la terminamos. Ok. Bien, 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 bien. Ajá. Quiero decirle que la vieja confiable de tocar todos los botones ya no lo tengo que saludar. He mejorado, mi gente. La práctica es el maestro. De verdad que sí. Bueno, esta sería la primera. Bueno, 3 estrellas. Yo pensé que iba a sacar 4. Pero bueno, no pasa nada. 3 estrellas, la primera canción, sí. Ajá, ¿cuál nos vamos? ¿Cuál nos vamos, mi gente? Ajá, esta se ve relajada. Bueno, con esta, mi gente. El día de hoy no vamos a tocar canciones relajadas. No quiero nada complicado. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá. 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 Bueno, esta está relajadísima. Ahí me equivoqué igual. Si usted conoce una de estas canciones y es una de sus favoritas, póngamelo ahí en los comentarios, mi gente. Claro que sí. Aerosmith tiene muy buenas canciones, man. La verdad, tiene muy buenas canciones. Tiene muy buenos discos. Ay, 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 ay. Uy, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Esta parte me... Bueno, aquí agarramos un poquito de poder. Un poquitico de poder ahí. Bien, bien, bien. Eso, eso. Cuando la recarguemos full, lanzamos el poder. Esta parte me enreda. Ya va, ya va. Bajamos, pero bueno, no importa. Esa parte no la tomo bien, está un poquito complicado. Yo creo que si usted está empezando en Guitar Hero, creo que canciones como esta le va a servir como que para tomar un poco confianza, porque tiene su dificultad, pero tampoco es que
Se puede tocar, pero no es que es muy difícil. Bueno, esta parte es la... Ay, no, me equivoqué. Bueno. Bueno, mi gente, la segunda canción del baúl de las canciones extra de Guitar Hero Are Me, tocada, claro que sí, con 4 estrellas, mi gente. Bueno, es que yo también me relajo mucho, mi gente, me relajo mucho y no me equivoco también. Bueno, van 2 canciones. ¿Cuál hacemos? Sherry McKay, no sé cuál. Quiero una tranquila. Ah, no, vámonos con esta, a ver qué tal. Una tranquila, mi gente, para sacar esta entrega con canciones relajadas. Habíamos venido de la carrera. Ajá. Habíamos venido de la carrera sacando canciones difíciles, así que bueno. Bien, bien, bien. Bien, 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 el podercito ahí. Ya va. Ajá. 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 Ay, el poder. Ya va, ya va. Está difícil, ¡eh! No, 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 no. Nos vamos a recuperar, mi gente, no se preocupen. Bien, bien, bien. No, a lo último. Siempre se me va la última nota. Ay, es difícil. Tenemos poder, pero poco. Aquí. Bien. Creo que no se va a complicar, así que... No, viene el solo aquí, no, yo pensé que ya no venía solo, no, no. Y no sea tan largo. ¡Ah! Es más lento esa parte. Ajá. Dime, creo que... Ajá. Se acabó, se acabó, se acabó. Ah, no, no. Ah, el poder.
Por fin, tomamos un poder, pues teníamos rato equivocándonos en los poderes. Qué larga esta canción. Podercito. Lo voy a soltar porque ya debe de quedar poco la canción. Bien. Uy, ya. Bien. Bueno, a lo último tuvimos una muy buena racha. Ya va. Listo. Tercera canción terminada. Nos vamos con una más, miente. ¿De qué opinan? Bueno, con una más, a ver. Para terminar, serían cuatro canciones extra. Bueno, cuatro estrellas, muy bien, mi gente. Cuatro estrellas, por lo menos. Cuatro estrellitas. ¿Cuál nos vamos? Bueno, vámonos con esta, a ver qué tal. Vámonos con esta. De verdad que no conozco ninguna de las canciones. No están en playlist. De verdad. Ah, bueno, la de Pink. La de Pink sí la he escuchado antes. Nos hemos mantenido en amarillo, pero... ya va. Uy, no. No, ya nos volvimos en... Nos habíamos puesto en verde, pero bueno. No, ya nos volvimos a poner en verde. Ay, casi. Bien. Bueno, hemos agarrado estas notas rapiditas, bien. Bueno, aquí lo te cargamos completo, lo voy a soltar. ¡Ay, no! Ah. Uy, no, esa parte estaba difícil. Uy, ya va. Pasa muy rápido. Creo que la terminamos, ¿sí?
Sí, bien. ¡Ay, qué fácil! Bueno, canciones tranquilas para lo que veníamos tocando, mi gente, canciones relajadas también. Para la siguiente entrega, bueno, creo que dejamos varias canciones un poco más difícil. Y bueno, nos lanzamos esa. ¿Nos quedarían cuántas canciones? Bueno, esta canción es difícil, que es el enfrentamiento contra Joy. Es difícil. Tenemos esta. Tenemos esta. Serían tres. Y las primeras cuatro canciones. Entonces, bueno, para la siguiente entrega traemos cuatro más, claro que sí, mi gente. Y para terminar, lo que les estaba comentando, lo que están viendo ahí en los capítulos, nos vamos, mi gente, a mostrarles los trucos que tiene Guitar Hero Aerosmith. Claro que sí, mi gente, vámonos rápidamente. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en las opciones, claro que sí. Aquí tengo una pequeña libretica donde coloqué tres trucos, mi gente. Vamos a realizar tres trucos, aunque voy a desbloquearlos todos y voy a dejar los trucos en la descripción para que vayan a realizarlos, claro que sí. Ah, por cierto, quiero decirles que estos trucos los estoy realizando en mi PC y también los utilicé en mi PS2. En esta PS2, mi gente, los utilicé, los introduje tanto en mi PC como en la PS2, mi gente. Así que funciona en esta consola, en la PS2 y en mi PC. Si usted tiene una consola diferente, no sé, Xbox, PS3, Wii, que también está este juego, introduzca estos trucos para ver si también funciona en esa consola. Se lo estoy trayendo en la PC, pero les digo que en la PS2 también funciona. No sabría si funcionan en otras consolas, así que si usted tiene otra consola, realice estos trucos a ver si le funcionan también, mi gente. Y si le funciona, póngame en los comentarios para ir saliendo de esa duda. Así que bueno, vámonos a los trucos, ¿verdad? Y introducir. ¿Cómo se introduce un truco? Es súper sencillo, mi gente. Simplemente tocamos la tecla de la combinación. Por ejemplo, si la combinación es, no sé, verde rojo, simplemente tocamos esas dos teclas y le damos a la flecha para introducir esa combinación. Si usted tiene una guitarra, bueno, ya sabe que tiene que darle al rasgueo e introducir los colores que le está pidiendo el truco. Y si lo está en el teclado, igual simplemente coloca las letras de cada color más la flechita para introducir el truco. Es súper sencillo, mi gente. Así. Y bueno, el primer truco que vamos a desbloquear sería hipervelocidad, que lo tengo anotado, mi gente. Sería amarillo-naranja. Allá va, amarillo-naranja. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Ahora rojo, amarillo, 1, 2, 3 y 4. Ahora rojo, azul, 1, 2, 3, 4, 5. Amarillo, azul, una sola vez. Amarillo, naranja, una y dos veces. Listo, mi gente, desbloqueamos la mega rapidez. Aquí se llama mega rapidez, claro que sí, aquí está. Ahora, bueno, vámonos con el siguiente truco. Claro que sí, vámonos con el siguiente. El siguiente truco sería guitarra al aire o guitarra invisible, qué sé yo. Vámonos con este empezaría con rojo, amarillo, ¿verdad? Verde, rojo. Sería rojo, amarillo. Otra vez, rojo, azul. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Amarillo, azul, una, dos y amarillo, naranja. Listo. Guitarra imaginaria, mi gente. Claro que sí. Para el tercer truco, bueno, voy a hacer un pequeño corte y voy a desbloquear todos los trucos. Claro que sí. Y para el último truco que les quiero mostrar, que les quiero traer, lo voy a realizar en una partida donde no hay nada. Así que ya venimos, gente, ya desbloqueamos todos los trucos. Como verán, están todos los trucos desbloqueados. Bueno, los que yo sé, si hay otro por ahí, bueno, pónganmelo en los comentarios y también lo activamos aquí. Bueno, vamos con el primero. El primero se llama Sin Fallo.
lo que va a hacer este truco es que el medidor no va a bajar. Así usted notó que siempre va a estar ahí, mi gente. Pero este truco solo se va a utilizar en modo partida rápida. En modo carrera y en modo en línea no se puede utilizar, mi gente. Bueno, vámonos a guitarra imaginaria. Es sencillamente que borras tu guitarra y vas a tener una guitarra invisible que no se va a poder ver. Solamente es eso, mi gente. Bueno, vamos por el siguiente, que sería mega rapidez. Este es muy bueno, ya que si usted está acostumbrado a la rapidez de experto y se quiere pasar los niveles tanto en fácil como en mediano, que se pone más lento, puede utilizar este truco para que el traste, creo que se llama el traste de la guitarra, vaya más rápido y las notas vayan más rápido, mi gente. Así que lo podemos activar. Y la velocidad va a ir variando conforme usted lo vaya poniendo. 3, 4, 5, máximo es el 5, mi gente. El modo actuación simplemente es el traste de la guitarra no va a aparecer. O sea, va a estar desaparecido y van a estar los personajes actuando nada más. Así que si usted quiere hacer el modo actuación, se tiene que saber la canción perfectamente, mi gente. Porque si no, bueno, no va a tener los colores, no va a tener el traste de la guitarra que siempre aparece. Y por último, mi gente, el modo precisión. Este es el más difícil. Por eso que cuando uno termina carrera en experto, te sale activar el modo precisión, mi gente. Es porque la precisión de las notas va a ser mucho más exigente. Si usted la hace un segundo antes, la nota no la va a contar, va a ser fallo. Así que este modo precisión y en modo experto es para gente que es súper, súper en este juego. Así que bueno, para terminar voy a hacer el último truco. Se lo voy a mostrar y me voy nuevamente a... Bueno, mi gente, ya estamos aquí en otra partida donde no tiene nada, mi gente. Si ven aquí, ni he empezado la carrera. Si nos vamos en partida rápida, solo tienen las canciones que trae el juego antes de bloquear la carrera. En el baúl no hay ninguna canción. No hay nada desbloqueado, mi gente. Entonces, vámonos otra vez a trucos. Y, verdad, aquí no hay ningún truco desbloqueado, pero no importa, no pasa nada. Vamos a desbloquear el tercer truco. Bueno, empieza así. Rojo, amarillo. Verde, rojo. 1 y 2. Rojo, amarillo nuevamente. 1 y 2. Verde, rojo. Rojo, amarillo otra vez. 1 y 2. Verde, rojo. 1 y 2. Rojo, amarillo. 1 y 2. Verde, rojo. Rojo, amarillo. Y rojo, azul. Y desbloqueamos todas las canciones, mi gente. Por si usted ya se pasó este juego y le da flojera volverlo a pasar, bueno, tiene este truco que también se los voy a dejar en la descripción para que lo coloque. Y cuando vamos otra vez a las partidas rápidas, aquí vemos que todas las canciones están desbloqueadas. Y en el baúl también están todas las canciones desbloqueadas, mi gente. Así que si usted le da flojera volver a darle a la carrera, que no quiere empezar, bueno, ahí está el truco de todas las canciones desbloqueadas, claro que sí. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que se hayan entretenido y les haya servido estos trucos. Si, como les digo, si usted tiene una consola diferente a la PC y a la PS2 que tengo yo aquí, mi gente, y estos trucos le funcionan, pónganlo en los comentarios. Me funcionó en mi Xbox, me funcionó en mi Wii. Claro que sí, mi gente. Porque estos trucos son difíciles. A pesar de que este juego tiene tiempo, me costó conseguir estos trucos y que me funcionaran. Porque hay muchos en la internet y probé varios y algunos no me funcionaron. Entonces yo estoy dejando los que me funcionaron a mí en mi PC y los que me funcionaron en la PS2. Así que quiero saber si estos trucos les funcionan a ustedes en una consola, no sé, en Wii, en Xbox o en PS3, que también está este juego. Así que, bueno, mi gente, espero que se hayan entretenido. Si les gustó, bueno, su like, su comentario, su suscripción. Vamos rumbo a los 300. Cuando lleguemos a los 300, nos vamos con Guitar Hero Tour por el mundo, claro que sí. Y bueno, esto ha sido todo y nos vemos en una próxima entrega de las novatadas de Guitar Hero por aquí por Clan Gamer.